acuerdo a lo que está establecido en la ley, en los artículos 57, 58 y 59, 93 de la ley de RENAP, establece que es necesario documentar a los menores de edad de Guatemala con un documento personal de identificación que contenga la identificación biométrica del menor. La idea es que el RENAP va a estar acercando el proceso de documentación al ciudadano, en este caso a los menores. Vamos a estar trabajando en escuelas, vamos a estar en colegios, en institutos, en parques, y también las oficinas del RENAP van a dar el servicio de documentación de menores. La edad del menor está comprendida de acuerdo a la ley de 0 a 17 años y vamos a tener dos documentos de menores de edad. Uno que va a ser de 0 a 12 años, que es un color dorado, y un documento de 13 a 17 años, que es un color gris, y tiene las mismas características de seguridad que el documento de adultos, pero sus características físicas son diferentes en cuanto a que son de forma vertical y con colores diferentes.